Bueno, está el senador Eric Calcaño con nosotros. Lo habíamos invitado esta noche, como habíamos invitado también a Adrián Ramos, que es el economista de Ricardo Alfonsín. Algunos dicen que podría llegar a ser su ministro de Economía. Adrián Ramos había dicho que iba a concurrir cuando le dijimos que iba a estar compartiendo este espacio con Eric Calcaño. Pablo Galeano, el jefe de campaña de Alfonsín, lo bajó, literalmente dijo que Eric Calcaño era muy político y que Adrián Ramos era muy técnico, entonces no quiso confrontar. Yo digo, la verdad es que si alguien va a ser ministro de Economía o es un economista y no puede explicarle a la gente el tipo de medidas que tomaría, adoptaría, estamos en problemas, porque por eso creo que nos ha ido muy mal a los argentinos durante mucho tiempo. No entendíamos nada y decíamos a todo que sí. Bueno, sí, es cierto, soy muy político, no tanto como yo quisiera. Ahora que voy en el puesto número 13 como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y sí, uno trabaja en la política, vive en la política, cree que la política está ahí para solucionar las cosas, que los problemas sociales y los problemas económicos tienen soluciones políticas, no técnicas. Es quizás de ahí donde se establece una diferencia de paradigma. Pero y está bueno hablar y debatir, luego no faltará ocasión. Espero que no, de la última sesión en el Senado también tuvimos algunos momentos de debate, otros en los que acordamos leyes que salieron por unanimidad, pero también hubo otros momentos un poquito más picantes. Que hacen al juego democrático también, la polémica en ese sentido es buena. Claro, sobre todo en un espacio que garantiza la pluralidad de voces. Hay pocas cosas como las cámaras que permitan, las cámaras legislativas o las cámaras de televisión que permitan precisamente ese debate. Para nosotros, ser, no es nuestra concepción, ser economista, que yo no lo soy, soy ministro público y sociólogo, es importante, tan importante que es un economista el que va a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en nuestra fórmula, Amado Vudú. Por lo tanto, está bueno que la economía esté al servicio de la política y la política al servicio de las ideas. Bueno, Eric, te pregunto por un tema que salió ayer desde el Senado de la Nación y que tiene que ver con la fabricación de medicamentos a través del Estado, de laboratorios estatales. Sí. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante primero desde una metodología política, muy política, por cierto, que es la de tratar de que las leyes sigan a las costumbres o que las buenas leyes sigan a las buenas costumbres. Nosotros venimos a dar un marco legal, un marco jurídico a 39 establecimientos públicos que van desde las universidades hasta los municipios, las provincias, las propias Fuerzas Armadas, que fabrican medicamentos desde el sector público, fabrican principios activos, también fabrican algunos productos huérfanos, es decir, aquellos productos que son muy difíciles de conseguir o ya no se hacen más para tratar determinadas patologías. Y nos parece interesante que junto a un sector privado, una industria privada nacional pujante por demás y muy dinámica en su desarrollo y en las cifras que consigue la exportación, puede haber un sector público también en el marco de una economía mixta que nosotros nos imaginamos quizás como de los países escandinavos, nada muy político. Está bien, yo te iba a decir, ¿no compite con la industria privada? No, a ver, justamente, ese es un viejo debate también en términos económicos, pero que en América Latina en general o en los países periféricos que se desarrollan, lo que sucede es que es el Estado el que abre determinados caminos y después el sector privado que viene, y además los ciclos de inversión son distintos, porque la empresa privada tiene su propia razón y sus propios tiempos de inversión y de recupero de esa inversión. En cambio, el Estado puede hacer otro tipo de inversiones con otro ciclo que no sea el mismo. Y de la correcta compatibilización de estos dos sectores, a mí me parece que por el contrario, se van a potenciar, se van a dinamizar, va a haber una sinergia. No es venimos a ocupar un lugar, no es un juego a suma cero, como a veces se quieren presentar las cosas, sino que es un juego a suma variable de la que creo van a salir ganando las argentinas y los argentinos. Bueno, te saco de la frontera de la Argentina y te llevo a Grecia. ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo en Grecia? Se aprobó el segundo ajuste y la verdad es que las imágenes que nos están llegando son más que preocupantes. Bueno, lo primero que hay que decir es que los griegos no pueden vender su patrimonio cultural para pagar la deuda que les quieren endilgar a su país, porque ya se lo habían robado los ingleses en todo el siglo XIX. Muy triste, en los museos griegos están copias que dicen original existente en el British Museum. Con lo cual, los países europeos llamados civilizados tienen una larga tradición de rapiña en lo que a Grecia se refiere. Esta nueva
nueva versión de la rapiña viene acompañada de planes de ajuste para salvar a bancos franceses y alemanes. ¿Cuál es el esquema que nosotros también en la Argentina conocimos? Se le presta a países confundiendo con buenas o malas intenciones situaciones de iliquidez, es decir, no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, con situaciones de insolvencia, esto es, nunca voy a tener plata para pagar. A países insolventes se le presta dinero, como esos países al final no pueden pagar, viene el Fondo Monetario Internacional, acompañado en este caso del Banco Central Europeo, a darle el dinero a Grecia para que le pague a los bancos, y es el conjunto del pueblo griego el que después va a tener que pagar sobre el hambre y la sed esas sumas a esos bancos. Por eso también es terrible el mecanismo de mercado cuando uno lee el Parlamento griego aceptó estas condiciones y entonces las bolsas subieron. Entonces, pero al final no se dan cuenta que ajuste tras ajuste no ajusta. Pero yo digo, ¿no se ha aprendido nada de la experiencia internacional de la crisis del 2008? ¿No se ha aprendido nada de lo que ha pasado en la Argentina? Mirando lo que ha pasado en Argentina y cómo Argentina emergió de una crisis profundísima, no se ha tomado ninguna medida para ayudar, yo digo, al pueblo griego. Ayudar a Grecia es ayudar al pueblo griego. Evidentemente, pero lo que sucede es que esto es una relación de poder. Y aquellos que detentan su poder, que también lo asientan sobre una determinada visión de la economía, a ellos sí creen que los problemas económicos y sociales tienen soluciones técnicas. Nosotros no creemos que tenemos soluciones, que hay soluciones políticas para eso. Como los griegos tuvieron la amabilidad hace unos 2000 años más o menos de inventar la política, la polis, el ágora y todas esas cosas que nosotros utilizamos en el lenguaje común, deberíamos devolverles el favor y recordarles que ellos son los inventores de la solución, que es planteando los problemas políticamente que se van a encontrar las soluciones, como por ejemplo una quita fuerte de la deuda, repartir el peso de la crisis entre los diferentes actores, no que la plata la pongan los organismos financieros internacionales con terribles condicionalidades, que son las que ya conocemos, baja de salario, baja de jubilaciones, aumento de impuestos, que a lo que llevan es a menor actividad, por lo tanto menos entradas fiscales, por lo tanto un nuevo ajuste. La diferencia es que nuestros amigos griegos tienen el euro, y el euro es una moneda que es muy buena porque representa la productividad de Alemania y de Francia, la productividad industrial de Alemania y de Francia. Pero por no, eso es buena claro. Para Alemania y Francia, no para Grecia. Entonces ellos están entrampados en algo parecido, respetando todas las distancias, a la convertibilidad, con la diferencia de que no tienen moneda nacional. Sería el drama de no tener dracma, para hacer un mal juego de palabras. Es un elemento a tener en cuenta en nuestro bloque, digo, del Mercosur, en nuestro bloque comercial también, sí, ¿no? Sí, pero cuando nosotros votamos también en la última sesión la cuestión del Banco del Sur, lo que nosotros buscamos es crear un banco de desarrollo para poder hacer una integración entre iguales, que los niveles de productividad de los países quizás relativamente menos avanzados en la industria puedan recuperar terreno y poder avanzar una integración entre iguales donde sí a futuro en algún momento se pueda ver un instrumento monetario, pero que sea un instrumento monetario conducido desde la política, que tarde o temprano tiene que rendir cuentas ante los electores y las electoras, y no una cuestión técnica, que también podríamos traer a colación la engañifa de la independencia del Banco Central, que es de hecho perder la posibilidad de llevar una política monetaria responsable como lo estamos haciendo. Entonces, a los griegos, ustedes que inventaron la política, vuelvan a ella. Maquiavelo decía que cuando uno perdía el rumbo estaba bueno, cuando había un régimen que había que cambiar, estaba bueno volver a las fuentes de donde se había salido. Entonces, esa es la versión patriota de Maquiavelo. Después está la otra, pero quizás sea menos frecuentable. ¿Qué expectativas te genera Christine Lagarde en el fondo, conduciendo el Fondo Monetario Internacional? Y el problema no está en las personas, está en las políticas. Vos recién decías que cómo no habían aprendido de todo lo que había sucedido en el mundo, cómo no se habían reformado. Cuando uno lee los propios informes de la Oficina de Evaluación Independiente, del propio Fondo Monetario Internacional, es un catálogo de bestialidades burocráticas muy importantes. Se hacen informes para que los jefes estén contentos leyendo lo que quieren leer, no hay espíritu crítico, no hay una visión histórica, social, política, de nuevo en términos de poder, de los diferentes problemas, se aplica siempre a la misma solución. A ver, ¿qué van a hacer con Grecia? Lo mismo que trataron de hacer con Argentina. Incluso en el momento de la crisis, los funcionarios del gobierno de entonces ya estaban en tratativas para ver si se podía dolarizar la totalidad de la economía argentina.
a modo del euro con Grecia. Entonces, me parece que no es tanto la persona que va, sino la política que se sigue. Y si el fondo sigue sin olvidar nada y sin aprender nada, pues bueno, nosotros tendremos nuestro Banco del Sur, tendremos nuestros instrumentos de desarrollo financiero y sabremos que eso es parte del desarrollo, que nuestra política monetaria es un instrumento más en el arsenal político del cual disponemos nosotros y los gobiernos que puedan venir después. Y que no vamos a abandonar la primacía de la política, que por último tiene eso de encantador y de magnífico, que cada determinado tiempo hay que responder de lo que se hizo, de lo que se pensó, de cómo se actuó. Y como nosotros no hemos votado jamás ninguna ley ni tomado ninguna medida de la cual tengamos que arrepentirnos, estamos encarando esta campaña con muchas ganas, con mucho deseo de salir a caminar, en mi caso a la provincia de Buenos Aires. Bueno, Eric, yo te agradezco enormemente que hayas venido esta noche. Por favor, supongo que en algún momento habrá, no debate, intercambio de ideas. Intercambio de ideas, con pasión. Hay que ser apasionados, que son los que viven, y hay que ser razonables, que son los que duran. Entonces, bueno, una última, porque como decías, sos candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. La fórmula Daniel Scioli, Gabriel Mariotto. Bueno, para mí son dos amigos y compañeros, entonces me deja muy contento y satisfecho. ¿Entendés que equilibra algo? ¿Entendés que es una fórmula consensuada? Bueno, Gabriel ya está participando en reuniones de gabinetes de Daniel. Me parece que el movimiento nacional es suficientemente amplio para comprender diferentes sensibilidades que en el fondo no están alejadas. Digo, eso también hace parte de los encantos del peronismo. Bueno, ahora sí. Gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias. Nos volvemos a ver.